otro video de literatura y didáctica. Yo soy Caterina y hace poquitos meses les traje un video junto al licenciado Juan Esteban Gauna sobre fútbol y criterios de evaluación. Les dejo acá el video en caso de que se lo hayan perdido o necesiten refrescar la memoria. Como habrán podido adivinar o deducir a partir de mi look, hoy les traigo un video sobre básquet, un deporte que siempre ha estado de moda y ha sido muy popular, pero que ahora está en boca de todos por los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. Es por eso que vamos a ponernos manos a la obra para ver qué nos tiene para enseñar este deporte excelente. Hace un poquito más de una década, los científicos de Nature Neuroscience hicieron un experimento en jugadores de básquet de élite, es decir, súper profesionales y talentosos. Consistía en poner a estos jugadores a mirar cómo otras personas tiraban tiros a la canasta, es decir, trataban de encestar la pelota. Lo que descubrió esta investigación es que los jugadores profesionales, los de alto rango, tuvieron muchísima más precisión para adivinar, para acertar quiénes iban a meter el lanzamiento y quiénes iban a fallar el tiro. En cambio, personas comunes y corrientes o fanáticos y especialistas en básquet pero que no practican el deporte no acertaron con tanta precisión quiénes iban a meter el tiro y quiénes no. Es decir, estos jugadores de básquet supieron leer el lenguaje corporal de las personas participantes en el experimento y predecir si encestarían o no antes de que la pelota deje sus manos. Es decir, no esperaron para adivinar a que la pelota estuviera en el aire recorriendo el camino hacia el aro, sino que desde antes de que la pelota deje sus manos, supieron si sería una encestada exitosa o no. Este artículo de Agliotti, Cesari, Romani y Borghesi afirma que todo se debe a las famosas neuronas espejo que tanto escuchamos mencionar. Parecería ser que el éxito de los jugadores de élite para predecir y adivinar quiénes encestarán o no depende de la aguda observación que tienen, pero además de la experiencia corporal que poseen de ese deporte determinado. Dice el artículo textual, los estudios de estimulación magnética del cerebro demostraron que la mera observación de una acción aumenta el potencial motor de los músculos que se activarían si estuviéramos realizando esa acción que vemos. Los docentes somos especialistas de la mirada y de alguna manera podemos predecir el futuro. Por ejemplo, cuando vemos que un alumno anda decaído, empieza a bajar su rendimiento, empeoran sus calificaciones. Gracias a predecir hacia dónde va ese camino, podemos intervenir a tiempo y ayudarlo a mejorar. También tenemos un gran termómetro emocional en el aula. Sabemos entrar y darnos cuenta si hubo rispideces en el recreo, quién se lleva mal con quién, si hay algún cruce entre alumnos que podemos solucionar desde el diálogo e interviniendo a tiempo. Las maestras de primaria, que comparten muchísimo tiempo con los alumnos que tienen en el grado, saben detectar, pero con una facilidad y una velocidad sorprendente, cuando un alumno está pasando por un momento difícil o tiene un problema o se está callando algo que le hace mal. El estudio sobre básquet nos dice que la excelencia en el deporte es saber combinar el mapa corporal con la lectura atenta de las acciones que observamos. Anticipando movimientos y confiando en las jugadas que elegimos llevar adelante, sin duda tendremos el éxito y el triunfo de nuestro lado. Por último, y este dato me encantó, el estudio que les mencioné registró un aumento en la excitación motora de los atletas de élite cuando veían a los sujetos del experimento tirando para encestar en el aro. Esto quiere decir que el hecho de mirar a otros haciendo esa actividad y la concentración que eso les exigía disparó su actividad cerebral porque les apasiona el deporte que practican. Ojalá logremos todos que nuestros alumnos enciendan de esta manera sus sensores durante nuestra clase. Las predicciones que hacemos con los datos iniciales que obtenemos de los chicos son importantes, pero cuidado, no hay que caer en un determinismo. Un alumno que empieza el año medio flojo puede mejorar increíblemente si le ponemos las fichas, como quien dice, si apostamos por él y lo ayudamos. Lo que soy ahora no condiciona ni determina lo que voy a hacer en diciembre. Leamos el lenguaje corporal de nuestros alumnos para poder acompañarlos de una manera más cercana y más profunda.
seamos parte importante de sus vidas, pero hagámoslos sentir también a ellos que son parte importante del equipo que es el colegio. Aprendamos a predecir esos movimientos o esos tiros al aro que pueden descolocarlos, presentarles dificultad o incomodidad y que necesiten un poquito de refuerzo. Tratemos de aumentar la motivación y ayudarlos a incrementar su precisión con repasos y prácticas de contenido para que el partido, que es la clase, sea entretenido, llevadero y constructivo para todos y no un momento incómodo que vale la pena solamente porque pronto llega el recreo. No nos olvidemos además del optimismo y la mente positiva. Una mente fresca, bien descansada, bien alimentada, no solamente es buena para el deporte, sino también para aprender adecuadamente en el aula. La mentalidad positiva nos va a ayudar a encarar las dificultades de mejor manera y siempre dar lo mejor de nosotros para que el equipo salga adelante. Así que nos vemos en el próximo video. Les dejo un beso gigante y los leo en los comentarios como siempre. ¡Chao!